Estamos desarrollando todas las clases ahora ya en la última etapa porque se nos viene la clase abierta, la muestra que hacemos anualmente, que la vamos a hacer en noviembre, el 26 de noviembre, domingo 26, donde las nenas van a mostrar todo lo que han aprendido durante todo el año. Bueno, tenemos clase desde las 4 y media de la tarde hasta las 9 de la noche en distintos turnos, digamos, porque bueno, hay nenas más chiquitas, los primeros turnos son las nenas más pequeñas y así van subiendo y subiendo y subiendo hasta que tenemos el de 8 a 9 tenemos el grupo mayor. Y esto que estamos viendo acá es un grupo más, o sea, intermedio vendría a ser, donde están bailando muy, 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 muy lindo. ¿Qué cantidad de coreografías se van practicando o es una sola para confluir al final de noviembre? No, hay, cada grupo tiene de 5 coreografías como mínimo, o sea, cada grupito tiene 5 coreografías y el ballet mayor trabaja sobre un tema, a lo mejor, o sea, para fin de año, primero en la primera parte se va a hacer toda una muestra de lo que ellas han trabajado y después se hace como una pequeña obra, como una temática. Así que bueno, pero son más de muchas coreografías que trabajan por año. ¿Qué te genera a vos como profesora trabajar con estas hermosuras de chicas que tenés alrededor? Una satisfacción inmensa, ellas son unos soles que desde las más chiquitas a las más grandes me dan mucha satisfacción, me dan mucha energía y bueno, me dan muchas ganas de seguir trabajando, por más que ya hace muchos años que ya estamos, pero te da ganas de seguir trabajando con las nenas. A comparación de otras actividades, ¿también se le da tarea una vez que finalizan las clases? No, porque trabajan a full desde marzo hasta fines de noviembre, entonces bueno, es como que también tienen que hacer su descanso, pero no hay tareas a fin de año. ¿Y qué cantidad de chicas tenés en general dando este taller? Acá en Roldán tenemos y estamos cerca de las 50 personas. O sea, entre las chicas grandes y las más pequeñas. Sí, hay 50, más o menos 50. Y después a fin de año, es donde se juntan todas. O sea, viene el ballet mayor que están trabajando junto con mis chicas de Carcarañá, San Jerónimo y Roldán. Entonces, bueno, es como que vienen mucha más gente, o sea, trabajando. Para finalizar y agradeciéndote tu tiempo, recordarnos, por favor, día, horario y lugar que estás dando clases. Estamos acá en el Centro Cosmopolita, el Country, que le llamamos todos, los martes y jueves de 4 y media a 9 de la noche.